Ah, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, ya está, sin más dilación. A jugar. Hostia, que me doy cuenta, no he puesto el. Bueno, igual se me ve muy mal. ¿Qué pasa? Aquí nada, Manuel. Buenísima, Malady. No os voy a mentir si os digo que voy un poco borracho, pero bueno. En plan, son las 8. Llevo bebiendo gin tonics desde las 3 de la tarde. Pero he dicho, guay, si me voy a casa y me hago una inmortal así de tontorrón. Y aquí estoy. Pero bueno, espero que vaya todo muy bien. Espero que todo vaya muy bien. Disculpen si hoy no estoy en mis plenas condiciones mentales. Pero bueno. Yo digo, guay, si me hago una inmortal. ¿Y si me hago una inmortal, el qué? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? No me va el puto Streamlabs del teléfono para poner la musiquita. Me va a tocar hacerlo a mano. Estoy hasta la polla. Ya está. Ese es el plan. Me voy a hacer una partida de la Immortal Severance No Hit tontorrona. Pero bueno. Que no se conecta el puto teléfono de mierda, la aplicación de los cojones del Streamlabs, horrible. A ver la No Hit, esto no va a contar ni como No Hit, estáis avisados. Porque básicamente hace meses que no juego al Sekiro ni que practico. Pero yo estaba de fi en plan, esta mañana ya me he levantado con ganas de hacer la No Hit. Y yo estaba de fiesta ahí, pum, llevaba, no sé, 5 horas y media de fiesta y digo, guay, si me voy a mi casa. Y si me voy a mi casa y me juegan Inmortal. Y yo. Apetece. Entonces, no sé qué hago aquí. Esto no va a contar ni como no hit. Además, es que no me acuerdo de no jugar. En plan, no me acuerdo de jugar. Buah, madre Guau, ¿cómo vamos hoy, la Virgen? ¿Te imaginas que me la saco borracho después de no jugar al Sekiro durante 8 meses? A mí me haría gracia. La última vez que se me hace borracho, la cosa se puso muy extraña. Ya. Pero hoy no creo que llegue a ser tan extraño. Uno, porque no voy a seguir bebiendo mientras juego. Tengo agüita aquí al lado. Y dos, solo voy a jugar a Sekiro. Es que la otra vez estaba jugando a Valdis. Eso quieras o no. Quieras o no me importa bastante. Avisadme si se me oye muy bajo porque me he bajado el nivel del micro porque creo que se escucha un poco saturado. Y tal, me avisáis.
No voy a grabar la pantalla porque no creo que me salga la no-hit. De hecho, seguramente vaya a morir en el primer boss, pero bueno. Como me saque la no-hit ahora, me voy a pegar un tiro en toda la polla, la verdad. Yo no juego un juego de Antonio, si luego usa tantos minutos para tener la eficacia. Ya, pero es diferente a que tú te acuerdas a cómo se juega el juego y puedas hacerlo de manera coherente a hacerse una no-hit. Después sin practicar, después de meses sin jugar y estando borracho. Yo creo que tengo todo en contra para no sacarme esto ahora. Si me lo saco me voy a reír muchísimo, pero como lo dudo un montón, pues no voy a grabar y ya está. Es solo por amor al arte, porque tengo muchas ganas y ya está. ¿Te imaginas, Kinda? Estaría guapo. Pero yo creo que voy a morir muy pronto. Un golpe me voy a comer súper pronto. Pero es por amor al arte, por... del alcohol. Ay, el alcohol le da fuerza, sí. Oh, por favor, que no me salga ahora la no hit, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me grabo? Por si acaso. Le voy a dar a grabar. Y voy a... A ver, va a salir muy mal esto, pero bueno, ya que mira, ya que estamos. ¿Cómo? Es que... Me acabo de hacer un Genichiro borracho. Esto es un tema, ¿eh? Hit counter. Hostia, ¿cómo era esto? Dos.
me empiezo a grabar ahora y yo qué sé, lo otro lo pongo de edición. Pero es que no me voy a hacer la no hit. No va a ocurrir. Pero no me diréis que no ha sido bastante jocoso. No me diréis bastante jocoso que me haya hecho un Genichiro borracho. Es que soy el único gilipollas que está de fiesta y dice, buah, me apetece jugar una Noji del Sekiro. Como ser tan gilipollas, es que no lo entiendo. Venía ogro ahora. Igual palmo no ogro, pero bueno, yo qué sé. Ya solo con esto ha sido bastante bonito el asunto. Ah. Tirirín. Dios, es que no sé ni girar bien, tío. El inscription será 20 euros. ¡Fuck! Sube, coño. Tengo aquí esto. El inscription beginner's deck 974. Igual es una demo, ¿no? Kingdom o algo. Muy raro que me den el juego a 10 euritos con contenido extra, además. No me olvido de nada de momento, ¿eh? No está mal. Mira, a ver si es una demo o algo, Kidna. Porque el inscription me da curiosidad de jugar, le iba a decir. Dios, definitivamente sé hablar. Si me oye bien, ¿no? Y tal. Digo que como me he tocado el micro. Necesito beber agüita. Yeah, ¿dónde va la cámara, Miyazaki? ¿Dónde va esa cámara, man? Cuidado. ¿Dónde va la cámara, Miyazaki? Te lo saltaba, creo. Bueno, no me acuerdo de cómo hacía las cosas. ...12-18... A mí me quitan el inscription porque ya lo tengo. Ah, ya entiendo. Bueno, no está mal realmente. ¿Qué? Ya, pero el pack tiene 20% de descuento, pero si el juego solo me cuesta 15 euros y el pack me sale 20, pues a mí me da igual el resto del pack. Me la quiero el jueguito, ¿sabes? ¿What the fuck? ¿Qué hago aquí? ¡Pero soy imbécil! Pero ¿cómo queréis que salga esto bien? No hay manera. Ay, Dios. Hay que pegarse con el ogro ahora a todo esto. Están turbio. Y que uno de los dos incluso más turbio que el inscription. ¿Qué otros dos? No me he enterado, Kinda. A ver, ¿cómo hacía este jefe?
Primero que me ataque. Vale. La verdad es que vale. ¡Ni modo! Salió la no-hit, tú. Salió la no-hit. Qué cosas, ¿eh? ¡Ah, una serpiente! Besito en la frente. ¿Te imaginas? A ver. Ah, un momento, el pack trae tres juegos. Ah, yo pensaba que sería el Inscription y cosas extras del juego. Pero bueno, a mí me interesa jugar el Inscription. Lo que no me acuerdo es... Ah, ahora... Es hasta el Mikiri. Que no me olvide. Bueno, hay que hacerse el toro ahora, ¿eh? No sé yo si estoy preparado para esta pelea, sinceramente. Pero bueno. Hostia, no me acuerdo de cómo se hacía esto. Bueno, ni modo. Cinco, seis, siete. A improvisar. Ah. Increíble. Vale, al lado de la pared no quiero. Ahí sí. Era un, dos, pincho, uno, la no golpeación. ¿Qué está pasando?
¿Pero qué ocurre? El alcohol te da fuerzas, no, el alcohol son las espinacas de tu Popeye. Que alguien me explique qué está ocurriendo. What the fuck? El poder del alcohol. Yo no, ya sí, ya, pero qué coño. Oh, me estoy rayando muchísimo, digo, ¿qué coño? ¿Tendré que jugar borracho todos los días o algo? Ahora vuelvo. Team Hitless, no me descuentes la no-hit. Estoy yéndome en... He ido a por cena. Rich spin. ¡Ah, orejas, no! Gracias. Hoy Zenita humilde, la verdad. Un momento, yo no he matado al otro pibe. Me he olvidado, coño. Claro, mierda. O sea, lo que tendría que haber hecho es esto primero. Tenía que matar a este man. ¡Oh! Pimentada con caballa. Buena también. Yo, humildad, me estoy comiendo 5 trozos de coca de jamón y queso. Robados del cumpleaños de mi hermana, que es hoy. Felicidades, ¿cuántos cumple? Por favor, sin rimas. 13. Luego si la veo le diré que felicidades.
Estoy tocando estrés. No, tranquilo. Me las he comprado todas. ¿Cuántas me he comprado? Uy, perdón. Bueno, nos vamos a la Miku fiesta. Se viene. Cinema. Espero que le esté pasando muy bien. Sí, de hecho, estábamos juntos en la feria hace un rato. O sea, que bien lo está pasando, vaya. What the fuck? ¿Dónde se sacaba el Mikiri? ¡Oh! Hostia, la he liado que flipas. Pues sin Mikiri. ¡Sube, coño! A ver... La Miku fiesta. Uy, esto no es. Pero esto no me lo tiraba ya, ¿no? Va, papá, dale, que suene bien fuerte. Bueno, se viene el toro. A ver. Para. Ven acá, vamos a dar la Miku fiesta. Toro. Wow, qué mal. No le doy, loco. Ahí sí. No veo. Ah. Vamos para la fiesta. Ah. ¡Ole! ¿En serio, loco? El puto toro también. Troleada insana esto, ¿eh? A mí me están troleando. Tierra media, el señor de los anillos, lo más guapo es que podemos crear ejércitos de anillos y comandarlos. Pues eso está guapo, en verdad, Kim. Si algún día os apetece hacer un servidor, pues guapo, la verdad. Guapardo. Igual sí que me animaría a jugar esta vez, maybe. Ah, yo me explico qué está ocurriendo, por cierto. Que yo hace meses que no juego esto. Let's go, oh gambare, let's go,
Oh, Cambare, let's go. 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 Oh, Cambare. Vamos para la Miku fiesta. Baila conmigo, que la noche sea testigo. Vamos a la Miku fiesta. Que toca rompo y samba. Oye, qué rico suena, caramba. Soy Hatsune Miku. Hatsune Master. No tengo mi Kiri, la leo que flipas, en verdad. Vaya banger, chaval. Uf. Vaya banger. No puede ser. Me caí. Hola. Me caí otra vez. Ah, guachín. Sí, he comido coca. Bueno, la he liado, en verdad. No tendría que haber metido el guachín después. Pero me la pela. Me la pela, me la pela. A ver, hemos durado un montón. Me refiero, ha estado bien. Estuvo bonito mientras duró. No esperaba que me fuera a dar. En plan, llevaba un aimbot del hijo de puta importante. A ver, seamos honestos, ha estado todo bien para la situación en la que me encuentro. Una lástima que no vayamos a llegar a más, pero bueno. No ha estado mal, ¿eh? Ay. Joder, no me llega el puto Mikiri, tío, porque me lo he gastado en lo de antes. Ya, es porque se me está pasando, seguramente. El toro no tenía de esto, ¿no? ¡Ah, que muere por un NPC random! Pues sí, tuvo razón. Literalmente he muerto por un NPC random. Vaya crack tu hermano, ¿no? Voy a intentar hacerme el Genny sin... sin mi Kiri, pero bueno. No creo que va... Sí, literalmente su hermano es el profeta. Joder, no puedo salir al... ¡Ay, no me he tirado el aco! ¡Me cago en la puta madre! Bueno, pues nada. Creo que me da tiempo antes de que me dispare. Bueno, ya la he liado, por cierto. Me he comido un block. ¡Ah, que no tengo! ¡Silencio, que me morí! ¡Que me he muerto, coño! Silencio. Justo me llamaron. Nada, que... Hostia, claro, he perdido el aco. Hostia, claro, he perdido el aco. Un momento, tengo que salir a menú.
y cargar save. Que estaba guapo, Kidna. Si hacéis un server, supongo que en plan... Es que tampoco es que tengo, tampoco es que tenga mucho tiempo libre ahora mismo. Pero igual por amor al arte, yo qué sé. Juego algún que otro día, vaya. Pero como tengo el server ya individual, supongo que prefiero gastar el tiempo de cubos allí. Genidos. Buah, se me ha liado que flipas, ¿eh? A ver, para esquivar la flecha era dash. Era dash hacia adelante y creo que le doy antes de que dispare la flecha. Creo. Estaría guapo que juegues cuando termines en individual. Ya, pero hasta que termine en individual falta un rato, ¿eh? O sea... Va a ser muy largo. Es que piensa que tengo muchos mods. Piensa que tengo muchos mods. ¿Qué pasa? Como más de 250. Ah, no, era parry. Buenísima, me he estado. Definitivamente me acuerdo de jugar. Déjalo por ahí. No llego ahora. Es que qué bonito la puta música, tío. Ah, pensaba que me atacaba ya. ¡Ah! ¿Qué hice? Gente, controladísimo. Controladísimo, gente. Estaba claro que me va a dar... Ahora. Yo tendría que haberme ido corriendo. A ver, dos golpes. Para este toque de apoyas hay que jugarlo muchísimo, no está mal. ¿Cuánta RAM le das al Minecraft para que arranque? No lo sé. Pero mi ordenador se muere. Uy. Uy. Shining for my diamond. Voy a tener que revisar mis apuntes porque no sé cuándo tengo que subirme cada cosa. ¡Ay, mierda! ¡Qué susto! Me he equivocado de esto.
Tengo que revisar mis apuntes un momento. Es que entended que hoy no me acuerde, ¿sabes? A ver. Esto no es. Aquí. Ah, no, mentira. Esto es el examen de catalán. Increíble. Aquí está, la noji. Es que la misma libreta que usaba para mis clases de la universidad es la que usé para apuntarme la noji. ¿Esto qué es? Esto es el búho. Immortal Severance. ¿Y Misura? ¿Dónde la apunté? Monja verdadera, dragón. What the fuck, ¿dónde apunté la Sura? Una hora lectura. TFG. ¿Dónde está mi Sura? Biblioteca escolar, test. Pero yo la apunté aquí, ¿no? Hostia, ¿dónde tenía mis apuntes de la Sura? No me jodas, tío. Nerdge. ¿No tenía la Sura aquí? Loco. Hostia, no, yo no tenía la Sura aquí. Mierda, yo tenía la Sura en una libreta azul. Hostia, ¿dónde está esa libreta? Kono Asina no sirve. Si está en que haya fluido con más de 100 mods. Ah, es verdad, modifiqué la RAM que consumía el Minecraft. Sinceramente, Kinda, no me acuerdo, pero le tuve que dar un huevo de RAM porque al principio no podía jugar. Al principio no podía jugar y le di un huevo de RAM y luego ahí bien. Pero no me acuerdo cuánto exactamente. Creo que era esto. Creo. No me acuerdo una mierda, tío. No me acuerdo una mierda. Ah, tengo que encender incienso ya. Camina. De pana, ¿eh? De panísima el cabrón. Increíble. ¡Qué de culos suyos! Me ha hecho que voy a ver a Isshin ya, ¿no? Efectivamente. Hostia, hay que encontrar esa libreta, ¿eh? O bueno, también que me dijera Vortis algo, pero Vortis está jugando un PowerPoint. Madre. Para pa pa para pa pa pa. Pero y este timing de mierda. Hola, ¿qué tal? Hola, vengo de la raid. ¿Qué tal, Vortis? Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He perdido mi libreta con apuntes de la Sura. Menos mal que has llegado. Estaba diciendo, te daría preguntas a la Vortis, pero está jugando un PowerPoint. Bueno, ¿qué tal el PowerPoint? Y bueno, un beso a todos los pitos sucios que vienen de la raid. He perdido mis apuntes de la Sura, tío, qué coño. En plan, creía que los tenía en esta libreta, pero en esta libreta tengo los de la Immortal. ¡Está guapo! A ver, no te voy a mentir. Mientras intentaba abrir el Streamlabs Controller en mi teléfono, te estaba viendo. Me he spoilado un poco. Y no tenía mala pinta, la verdad. Pero es que puto Streamlabs del teléfono. Que no me va ya, no me va. Y de una alternativa para poner la musiquita. Puta madre. Por cierto, contexto. Llevo 5 horas bebiendo gin tonics. Me estoy haciendo una no-hit borracho porque tenía mucho mono en jugar al Sekiro y me he hecho los primeros 4 bosses no-hit. ¿Cómo? No lo sé. No, yo no lo entiendo tampoco.
No entiendo tampoco. Hasta que llegaba a Genichiro. Tiene refresas Steingate. Bueno, y a Finek. Buenísimas, mi lady. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, lo de las refresas Steingate está god. 5 horas volviendo, sí. Es que hoy había tardeo y me han puesto un poquito de rock. Ah, oh, qué bien. En plan, desde las 3 de la tarde hasta las 8 me estaba metiendo gin tonics por el culo. Y ha habido un click dentro de mi mente que ha dicho: ¡buah! Pero una inmortal que, ¿eh? Pero y una inmortal que, ¿eh? Y yo, hostia, tienes razón. Pero y una inmortal que, ¿eh? Y aquí estoy. ¿Y qué pasa, Vlad? Aquí está tu jamón ibérico de confianza. Esquirito peruano, efectivamente. ¿Qué te parece? ¿Pero qué haces? Literalmente estaba con mis amigas. Y les he dicho: bueno, me voy un momento. Decirle a mi colega que me he ido a mear. Y le guiñáis un ojo para que entendiera el lenguaje en Morse. El lenguaje en Morse significa que he hecho una tremenda bomba de humo. Y me he ido a jugar al Sekiro. Por cierto, ¿dónde caía para el Yasariku? No me acuerdo, Dios. Es que claro, si le decían a mi colega que me he ido a mear y no le guiñaban el ojo, el lenguaje en Morse no se entiende. Pero como le he dicho, guiñale el ojo. Ah, ya me entendieron. Dios, ¿por dónde me caía? Me perdí. Es que hay una inmortal que, gente, prioricen. ¿Fiesta o una inmortal? Fua. Me cago en la puta. Llevo un mono últimamente que no es ni medio normal. Y como me he hecho el primer... No, yo no daba un duro. ¿Cómo no te acuerdas? A ver. Mi estado actual no ayuda. Y dos, hace meses que no juego a esto. La verdad. Dios, ¿pero dónde está? No, es que no la veo. ¡Ah, mierda! Tenía que ir por donde Isin. No era por aquí, vale, era por donde Isin. Tengo que ser gilipollas dando vueltas al castillo este. ¡Ah, quiera! Creo que sí, Kinda. ¡Ah! ¡Dime! Oye, un momento. No sería tan peligroso un desaparecido. No, pero es que hoy era tardeo. En plan, hoy era fiesta de tarde. Bueno, y de noche también, en verdad. Pero ya de noche ya llegaré a las 11 o así cuando acabe mi partida. Por favor, prioricen. Una inmortal, tontorrona. Que yo no daba un duro por esta partida, pero me he hecho el Genichiro 1, no hit, borracho, y he dicho: coño. Pues igual tengo que sacar el live split por si acaso. Igual debería grabar esta partida. Y me he hecho los primeros 4 bosses, no hit. Me he hecho a Juan y al toro, cosa que no acabo de entender, pero bueno. No me voy a quejar, la verdad. Sí, Kinda. Bueno, ya te he respondido, qué coño. Bortis, ¿cuándo tenía que... Ay, ¿cuándo tenía que comprar cada habilidad? Es lo que no me acuerdo. Me he comprado las carpas ahora, que creo que es lo que tocaba. Creo que es lo que tocaba ahora, comprarse las carpas. Me respondió 2 veces. Tengo que encontrar la libreta donde tengo los apuntes de la Sura, urgentemente. Ah, por cierto, este domingo para ver Animu. Igual abro a la hora de siempre y no juego, solo vemos Animu. Estáis avisados. Porque como el domingo se acaban las fiestas de aquí, he quedado para cenar con mi grupo de colegas de mi pueblo. Entonces deberíamos ver Animu de 4 a 8 más o menos. Y como tenemos 3 Animus, pues yo que sé, igual juego una horita, juego muy poco. Y nos vemos los Animus y me piro a cenar, pero para que lo tengan en cuenta. Uy. Vale, ahora me iba a la cueva. Lo único que es must es el sigilo antes del puente y los emblemas antes del mono. Vale, pero no voy al puente aún. Voy a Guillermo, claro.
¿Alguno de alguna casualidad sabe alguna alternativa que sea como un... como un Stream Deck, pero para Streamlabs? Porque antes usaba la app del teléfono, pero de repente me ha dejado de funcionar. ¿Alguien sabe alguna alternativa de casualidad? One-shot a todos los enemigos. Ah, que en el script no se puede one-shotear. Yo pensaba que era como pura táctica de cartitas. Qué cosas. Usa el OBS. En el OBS tú puedes poner musiquita. En plan, me refiero, con un deck. O tienes un atajo de botones o algo igual. Hombre, igual yo también puedo poner un atajo de botones. Lo que pasa es que soy gilipollas. Banger, la verdad. ¡Ay, mierda! ¿Cómo hacía esta parte? Creo que la he hecho bien. Uy. Soy Jesucristo. Soy el Jesús. Podía exportar mis escenas a OBS, creo, ¿no? Bordi se me cambiaba. Creo que sí. Igual me animo a echarle un ojo. Maybe. Estaré. Pero como he dicho, ha roto el juego, literalmente. Me ha permitido crear la carta más rota de la historia. ¡Ah, que puedes crear cartas! Yo pensaba que las ibas coleccionando. No sabía que podías crearlas. Eso está guapo. Tengo 3 daño y vida. Bueno, eso ya no lo voy a llegar a entender. Estamos bien. Pues nada, Bortis, al final te nos harás PowerPoint player. No os voy a mentir, intenté jugar el PowerPoint de Fate. Y lo dejé después de un par de horas, en verdad, y ya está. Pero tampoco llevaba mucho avanzado de la trama, simplemente se quedó ahí. Imagínate jugar el PowerPoint de Fate. ¿Vos vas a jugar a la basura esa de Nasu, genio? Sí. No duré mucho, ¿eh? En plan, creo que dejé de jugar después del primer encuentro con Berserker y Ilia, que es nada, es cero. Es literalmente porno el Fate. ¿Por qué crees que jugué? Nada, y aparte porque me apetecía ver lo de jugar con rutas y quería sacar todos los finales. Imagínate lo borracho que estaba para decir: voy a sacar todos los bad endings porque me apetece, sencillamente, ver cómo acaba mal todo. Imagínate cómo de malito estaba de la cabeza. El de Skull Days no es PowerPoint, pero ¿cómo no va a ser PowerPoint si es una visual novel, no? La debilidad de Rin, marrano. Efectivamente. Me atrapaste. Que era Fate. Una franquicia. Franquicia nefasta. Ya sabéis que es mi gusto culposo. ¿Qué queréis que le haga? Ah, Skull Days no es un power. Coño, ¿en serio? Hostia, ¿cómo hacía esta pelea? A ver. Yasa, antes de entrar. Espera un momento. Fuck, es que perdí mis apuntes de la Sura. Tengo que buscar esa libreta. Yasa, antes de entrar, voy. Petardos, 1, 2, cenizas, 1, 2, 3, 4 y a bailar, ¿no? O 5. Pero me. Bueno, pues no tenía ni idea de lo de Skull Days. Pues ten en cuenta que a hablar le gusta muchísimo. Yo qué sé.
No tenía musiquita para esto, ¿no? No tengo kakakakaka. A ver, se improvisa. Era cuando yo llegaba aquí. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Por la cara. ¡Ah, mierda! Ni modo. Salió mal la de improvisar. Pero venga, es que no me acuerdo, no tengo los apuntes. Genial. Impecable, la verdad. Ah, impecable. Voy a dejar de contar porque lo doy no cuenta ni como pebé. Soy yo queriendo hacerme una sura, en plan, una inmortal borracho. Pero, y porque me apetece jugar un montón. Y así repaso la run. Voy a tener que encontrar esa libreta. Porque no me acuerdo de cómo jugar. Si no, siempre puedo reverme la de esto que tengo en YouTube. Aquí me compraba algo. Sigilo, creo, pero aún no puedo. Ay. Ojalá alguien jugando en Skull Days o algo parecido, borracho todo el rato, streameando todo y sacando finales sin parar, pana. A ver, solo cumplo la parte de borracho, sinceramente. Plan me decía un... No, ¿quién me decía que quería hacerme ver Skull Days o no sé qué? O que jugara las novelas. El de las novelas es Vlad, 100%. Pero el otro no lo sé. Vortis. Pi. Que no sé. Tú me dijiste una vez que querías que viera, que hacerme ver Skull Days o no sé qué polla. Ni en pedo, genial. Muchas gracias. Pues sería ironía. Ah, sale pezón. Pero ¿por qué se van los monos? Pero si tengo el guachín. Roprof, está por la recita, man. Bienvenido. Vamos. Viva el macaco. Tetas, tetorras, magumbos, bubi, melones, peras. ¡Hostia! ¡El invisible! Bueno, ya da igual. Lo tengo detrás. ¿Dónde está? ¿Está al principio? No me jodas. ¿Dónde está el mono invisible? Son lengua. ¿Dónde está el macaco? Ah, ahí está. Hola. Bien. Hostia, tengo que hacerme el búho. Esto no es broma. Me había olvidado de que el búho existe.
Y no va en broma. Hostias. El búho es fácil. Facilísimo. Facilísimo. Ya está, creo. Vale, ahora sí vamos al puente. Mierda, ¿qué me subí aquí? Emblemas también. Creo que lo he hecho bien. Creo. Creo. Así tirando de memoria muscular. Que está bien. A ver, el búho. ¿Cómo era, tío? Fuck. Me puedo pirar. Creo que no tengo que hacer nada con Kuro. Buah, qué pereza salir ahora por la noche. Es que estoy amenazado. ¿Pero qué voy a hacer? Oh. Bueno, me acuerdo que una vez palmé la no-hit aquí, seré gilipollas. Me subió el ataque, ¿no? Vale, va garras. Vale, sí, garras. Oh, fuck, garras era. A improvisar. A improvisar. Aquello atrás creo que no era importante. Espero. Creo que era cerámica. Espero que sea cerámica. A ver. Ya un guachín aquí. Pop, pop, pop. Equivocado de sitio. Todo controlado. Un momento para beber agüita. Ah. Vale, y esto... Hostia, ¿hasta qué columna era del puente? ¿Dos o cuatro? ¿Cuatro, creo? Debe ser cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Igual he arriesgado mucho. Igual he arriesgado mucho. Igual he arriesgado mucho. Cato. Gato. Tenía que esperar a que se fueran estos del todo. ¿Qué pasa, Miss? Buenísima mamá lady. Me pillas borrachín. No te voy a mentir. Gestionado. Maestro de la gestión. Tú no, tú. Buah, ¿cómo voy a improvisar garras? Va a ser increíble.
¿Qué tal todo? ¿Bien por ahí o qué? ¿Cómo voy a improvisar garras? Jesús. Ah. Hola, buenas tardes. Opino lo mismo. Vale, voy a intentar hacer un repaso mental. En plan, yo me tiro un... A ver, yo me tiro un Yasa. Sad Geoffs. Es el Lofi, no es culpa mía. A ver, yo me tiro un Yasa. Yo entro. Espero, me hago plin, plin, plin. Plin, 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 plin. Salto. Vale, ahí debería rematar. Vale, y luego... Nada más caer es... Ceniza, detrás... Espada mortal, una... Petardos y dos espadas mortales. Vortis, ¿me puedes confirmar si eran dos espadas mortales al final? Que no me acuerdo. Juraría que es así. Creo. Habrá que jugar. A ver. Esto era. Ah. Oh, oh. Ha salido regular, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Vale, me ha fallado el block ahí. Pero creo que era así. O sea, me ha faltado hacer el block bien. Si hubiera hecho el block bien, guay. Pero creo que ya está. Ni modo, se me murió el coach. Paso doble, pasito para adelante, pasito para atrás. Vale, nos vamos a Hotel Trabuco. Mesado marico aquí, todo bien. Así me viene bien repasar también la ruta para que cuando juegue sin estar borracho diga, coño, me acuerdo. O sea, si me acordé estando borracho, me acordaré estando normal. Supongo, vaya. Casi me muero. Por la puta cara, vaya. Dios, no quiero hacer el búho, ¿eh? No me apetece nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. No me acuerdo. No me acuerdo de qué comprar en qué momento. Si revive Vortis le preguntaré. Pero bueno, emblemas para el mono. Y lo del puente ya lo hemos pasado. Para pa pa pam. Para pam pam pam. Ungo. Ungo. Vale, la serpiente. Tengo que tener el titiritiritiritiritero. ¿Cómo que tirititero?
No recuerdo haber guiado un pussy, pero ¿cómo que no? Pero eso es lo mismo que hacía siempre. Es lo mismo que hacía siempre. Tengo que... Escúchame, tengo que comprar habilidades ahora. Porque no me acuerdo. Si siempre lo mismo te quemas. Yo no me quemo, yo estoy contento. ¡Me corro! ¿Qué pasa, Rimuru? Mi man, ¿cómo está mi man? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi man? Me has pillado aquí, borracho. Después de 5 horas de fiesta he decidido que era una muy buena idea hacerse una inmortal. Pero sabes que hace la no-hit como 7 meses. Dejé la no-hit porque con todo el TFG y mis proyectos de final de carrera no podía dedicarle el tiempo a practicar la no-hit. Ahora sí puedo. O sea, realmente no debería, pero el tiempo está ahí. Dejé la no-hit por eso. ¿Qué tal, Malady? ¡Vas joya! Okaige. Pues poca broma, ¿eh? Me he hecho los 4 primeros bosses sin que me golpeen y estando borracho. Para mí eso es un logro, ya me voy a dormir contento. A ver, en teoría nos daba igual esto ahora. Vale, era guachín y me tiene un yasa detrás suya. Apuñalo, se levanta, 2 parry y 2 más. Gente, controladísimo. Controladísimo, gente. ¡Me caigo! ¡Uy! Y luego nos vamos a la aldea esta del diablo. Vale, hasta aquí bien. Ahora. Hasta luego. Facilito. Facilito, facilito. Llega un punto en que creo que el kanji es el ataque más sencillo de evitar. ¡Se la saca! Me la sacaría si no me hubiera comido 6 golpes antes. Igual sí. La verdad. Pero solo quizás, ¡Ay, mierda! Ah, no, tenía que guardar aquí. Para luego venir al macaco. Es que me apetecía un montón pegarme con Isin, tío. Me apetecía un montón pegarme con Isin. Pero claro, está el búho en medio. ¡Ay, no! Aquí abajo. ¿Para qué tenía que bajar? Para nada. ¡Te lo edito! Perfecto, Rimur. Ruteamos Hirata. Pero si la hacienda Hirata ya la tenía ruteada yo. Para pillar el abanico de Isin. El resto, digo, bosses y tal. ¿Para qué? 1. Ahora mismo no es el mejor momento. 2. ¿Para qué quiero complicarme más? ¿Qué va, Rimurus? Últimamente no he podido pasarme casi nada. El lunes... Mañana para el... 12 horas creo que va a ser mañana. No sé si voy a poder estar tampoco. Pero porque justo cuando el puto Ilu hace stream me pilla en la academia, o los domingos streameo yo también a la misma hora. Espero que vuelva a hacer los directos de Veranimu el sábado, porque es que si no, no me va nada bien. Y el lunes, pues bueno. El anterior lunes podía haberle visto, pero dije, hay que acabar Tokyo Ghoul, el manga que me lo estaba leyendo. Entonces eso. A ver si me puedo pasar otra vez, tío, de vez en cuando. Hace un montón que no lo veo. ¿Cómo que para qué? ¿Una tercera fase? ¿Pero le golpeó o algo? Porque este boss no hace absolutamente nada. El día que te haces la run puedes continuarla para intentar la all bosses. Pero... podemos rutearla otro día, por amor al arte. Porque últimamente me apetece jugar muchísimo al Sekiro. Entonces, por amor al arte, podemos intentarla otro día. Hoy no, por favor. Hoy, si acabo el puto Isin, estaré contento.
hoy se acabó el leasing, estaré contento. Si el sábado por... Bueno, mira, el sábado es mañana. Ah, no, pero mañana es... ¡Ah, no sé qué voy a hacer! En fin, no lo sé. La semana que viene lo intentamos, venga. El vaso... Mató a tu cuchillo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es ese? El vaso mayor que me ordenéis tuvo que ir. Vale, vale, Rimur, a ver si lo consigues eso. Pongan el fua fua. Maestro, se la sabe. Esta se la sabe. Ahora sí. Saldo de fe. ¿Quién era tu Kujiro, Vortis? Recuérdamelo, por favor. Solo sé que el logro es Rek. Rimuru, sabes lo necesario para que te guste el Sekiro. Felicidades. Cinema. No hay que conseguir ningún ítem por aquí, ¿no? ¿Verdad? Ya, antes de que me dé una neura, por favor. Dios, tengo que conseguir una manera de poner atajos o algo a las músicas. El gordo de antes que está por ahí en el bosque. Ah, ah. O sea, creo que sé quién dices, pero creo que no. Pero, ¿para qué quería matar a ese pibe, en verdad? Si está haciendo una AP1, ¿para qué? 385, era 3 barridos. No, mentira. Era 3 semillas despertadoras. 8 barridos y 5 cenizas. Tengo 8 barridos. Tengo 8 barridos, vale. Tengo el clip. Perfecto. Pásalo. Hago la monja y lo chequeo. A ver, era. 1, 2, 3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Impecable. Impecable. Uy. Uy, me ahogo. Aquí tenía que subirme ya para tener 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿Algo más? Porque no me acuerdo, creo que no. Vaya banger, ¿no? Para el puto random este. ¿Qué está pasando? Ya, ¿qué coño ha hecho? Un momento. Ah, ahí era ya la segunda fase. Y se vuelve a levantar. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Porque se ha vuelto a levantar. Suai, ¿qué coño está pasando? Suai, el comodín.
Me da tiempo a tirar ídolo. Tercera fase, pero ¿tercera fase de qué? Me da tiempo a tirar ídolo, ¿verdad? Pero porque se levanta otra vez. Vale, pero está allí, mira, se ha quedado de chill allí, pana. Pana. ¿Qué coño, tío? El Oxy, su haye vomitado. ¿Cómo que no? Mira, fácil. Se ha rayado, se estaba ahí mirando por arriba. Se ha rayado, se ha rayado. Hostia, encima iba limpio. Es que me acabo de dar cuenta, perdón. Hoy no estoy en mis plenas capacidades de en plan, atención. Por cierto, vaya pedazo. Vaya pedazo de miniatura se le ha quedado, ¿no? Por default. El mondongo ahí en todo el medio. Hostia, que esto pase es pillar un frame aleatorio de las 3 horas y 7 minutos de stream, ¿eh? Es muy bonito esto. ¿Cómo ha perdido la run? Porque iba súper bien. Fue al final. Nos partimos el culo mal. Joder, quiero volver a estar ahí. La puta madre. Demasiado. La puta academia. Bombardé en la academia. El mono fue. ¿Qué pasó? ¿Le falló el ataque este easy? A ver, lo puedo entender, ¿eh? O sea, porque a mí me ha pasado. Pero, Dios. En el mono, man. A las puertas del final. Hay clip también. Vamos a verlo. Oh, ¿qué pasa, Chris? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Me pillas un poco borrachín. A ver, lo estoy diciendo mil veces porque necesito poner en contexto. Para que la gente no piense qué está haciendo este gilipollas. Prefiero poner contexto. Hola, llevo 5 horas bebiendo gin tonics. Lo siento muchísimo. Ya está, podemos proceder a pegarnos con el mono. No, ¡hostia, el bucle! Buah, se me va a liar, que flipas. Ah, un momento, ¿cómo metí al bucle? Buah, no me acuerdo, ¿eh? Vale, me echo confeti, me echo el yasa. Llego barrido. Dude. No me tengáis en cuenta hoy nada, por favor. Llego barrido. Dos mortales. Un dos. Dos golpes, manita en el suelo y ya. Era dos golpes y manita en el suelo. Creo que sí. Habrá que jugar. No te va a salir. Que no me va a salir. Te vas a cagar. Me he comprado. Puta posca, fuera de ahí. No cuando inicia la pelea, es farda. Me va a salir. Welcome. Me cago en la puta madre. Bienvenidos. Damas y caballeros, prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3 estamos a punto de comenzar. Probando. Esta es nuestra participación. Ay, la puta madre. Cae cerrándome otra vez, ya voy. Se la sacó. A todo esto, ¿ha salido el vídeo del shitpost? ¿O es que en esta escena no está los puntos? Porque se bugueó algo. ¿Habéis visto algo? ¿O me lo imagino yo? No, increíble.
¿Se me bugueó en esta escena o algo? A ver. Combo. Ah, no, es que directamente no la tengo. Ah, claro, porque quitaba los putos ruiditos en mis no-hits normales, cuando estaba sobrio. Quitaba los ruiditos para que no me molestaran en la no-hit. Ah. Claro, tiene sentido. ¡Hasta llevar su stay lo canjeé yo! Increíble. Un momento. Hostia, me acabo de dar cuenta que he ido sin Luffy de fondo. ¡Hostias! Por cierto, desde aquí os tengo que dar una noticia que os cambiará la vida. Resulta que el segundo opening del Pibe Sombras, al final, me parece una buena canción. Lo siento muchísimo. Me di cuenta, esta noche he tenido insomnio. Me he dormido a las 5 de la mañana y resulta que la tenía en mi parte craneal trasera de la cabeza, la tenía sonando. Bueno, y otra vez. Y dije... Pues igual me gusta. Y creo que me gusta. Lo siento muchísimo. Si te parece que el primero es buena canción, normal. Creo que he intentado negar, como durante un tiempo, que no me gusta Oxt, como, no sé. Que las canciones son así medio rarillas, pero como que he intentado negar como que no me gusta. Pero creo que tengo que aceptar que me gustan sus canciones. This is desarrollo de personaje. ¿Cuál canción no escuché? La segunda de Eminem Sin Shadow, Le Merece en la Sombra. AKA el AOTI. El AOTI. Está normalita. Yo le he pillado un gusto que digo, coño. Pues me gusta y todo, ¿eh? Qué cosas. Me gustó la primera. A mí también. Pero la he escuchado un par de veces y digo, coño, pues está bien, ¿eh? Está buena, está buena. A mí me gusta más la primera. Me voy moviendo. Venga, mesado. Lo has hecho mil veces. Qué sudado estaba ese día, la puta madre. Tenía una calor. ¡Vale! Gracias. No me ha ayudado en nada. No me ha ayudado en nada. Sinceramente, no me ha ayudado en nada este vídeo. Sí, Rimuru, yo es que eso. La tenía repitiéndose en mi texto. O sea, la primera vez que yo la escuché dije, sin más, me gusta más la primera. Y luego dije, coño, está buena. Hazme caso, le vas a pillar el gusto. A ver. Yo creo que simplemente le he tirado mal las espadas y ya está. Tenía que acercarme un poco más. Espera que se me lía. Todo controlado, gente. Todo controlado. Uf, la de Frieren es banger, ¿eh? La verdad es que le he pillado también un montón el gusto. Me ha molado un montón a mí también, sinceramente. Mucho hate le ha caído la de Frieren. No, no estaba merecido. No me acuerdo de cómo se hace el mono tampoco, ¿eh? O sea, va a estar jocoso esto. Habrá que tirar de memoria muscular. Ah,
Me olvidé de dasear. Hola. ¡Mierda! ¡Monkey Flip! Block. Yep. Efectivamente. Flip. Bueno, block. Pero para no... ¡Eh! ¡Miyazaki! ¡Miyazaki! ¡Tonterrón! Para no haber jugado estos meses. Bien. Qué bonito era ir a acabar la Sura, con este temón. Todo lo épico, Bueno. Hasta aquí la ronda inmortal, gente. Me voy. Muchas gracias por pasarse. Y se la pela. Muchísimo, la verdad. Hostia, ¿qué tenía que pillar ahora? Vortis. A ver, es mi comodín también. ¿Qué pillo para la Inmortal? Esta rama era. Que no me acuerdo. Se sacó la runa a la inversa. Era por aquí ahora, ¿no? Nada, pero ¿cómo que nada? Pero yo pillaba algo antes de irme de aquí. Vortis, ayuda. Se te resetó la lista. No, yo la quité porque digo, es que ¿para qué? Voy a acabar con un PB20 que no vale porque no estoy en condiciones de jugar, pero me apetecía muchísimo. ¿Para más emblemas? Perfecto, es lo que yo quería. Ahí está. Que tengo que ir a por Isin. Me hacen falta emblemas. El búho. Dios, dame paciencia. Señor, dame paciencia. ¿Para cuándo un Sekiro con el modo multiplayer? Me da bastante igual, la verdad. Lo siento muchísimo. Yo con mi Nojit estoy contento. A ver, puede estar guapo, sí, para la gente que le guste el PvP. Pero yo no soy un PvP boy. Yo soy un solo player enjoyer. En el Sekiro y en los Who's Like y tal. Sé buen creador de contenido, juega con subs. Me caí, hola. ¡Me caí otra vez! Hola, buenas tardes.
Me caí un montón. Ah, vale. ¡Miyazaki! ¡Miyazaki! ¿Dónde estoy? Ah, hola, buenas tardes. Se nota que estás joya, estás para la run, gente. Hoy sale. Hoy sale, gente. Reinicia que te la sacas. Han ocurrido como un montón de información en muy pocos segundos, ¿no? No hablo de PvP, hablo de PvE. En plan... ¿Todos a por los bosses o algo así? Perdón. No... No entiendo sinonismos. Espérate, que los apuntes de la Immortal sí que los tengo en esta libreta. A ver. Hombre, Dar no me han dado, pero igual me he muerto. Búho. Petardos más shuriken. Un momento, yo le tenía que tirar petardos. ¿Qué dulces tenía que tirarme? ¿El Yasa? Shuriken. Primer opening. Hostia, no me acuerdo de nada, tío. Buah. Vortis, me tengo que tomar un Yasa o algo. Das. Si corre hacia ti. Das perfecto. Ah, es sin nada esta pelea. Necesito shuriken y petardos y ya está, ¿no? A ver. ¡Por fin que haces un nubo! Estoy extremadamente borracho. No, tranquilo, el borracho estoy yo. Y efectivamente ha salido bien. Gasta tus puntos en otras cosas mejor. Canjea series de monitas chinas. Y así las vemos y estamos contentos todos. Dependiendo de la cantidad de jugadores, se suelen flotar para que así no sea tan fácil. Hombre, pero es que ir, yo qué sé, ir 5 a por Genichiro. Aunque sea más difícil, es como me va a dar un derrame cerebral, ¿sabes? Espérate, a que me voy a hacer una Shura de repente. Creo que lo he hecho bien, creo. Segareo. Naze. Kono chichi no. Mair. Ah, lo he hecho bien. Ah. Genial. Todo muy bien, vaya. Uy. A ver. ¿Qué alfombra era? ¿Esta? A ver. Genial. Ah. ¡Me la pela! ¡Soy mesado! Hostia, ¿cómo era esta polla, tío? No, aquí voy a morir 2000 veces, ¿eh? No me va, esta pelea no me va a salir a la primera. No me va a salir a la primera esta pelea. ¡Oh! ¿Sí?
No tenía que tirar ningún petardo ni nada, ¿no? Ahora. Era, me corro para atrás. Digo, ¿qué? Me la pela. A ver, pues legalmente ha salido la primera, pero claro, me he comido como 4 golpes. Lo vas a chupar. Pero el lado bueno es que no nos quedamos aquí mucho rato. Así que bien. Salió la primera, Rimul. Tremendo de tremendo. Espero que estéis preparados para el verdadero pick. La noji del texto. Buah, voy a tener que practicar al puto búho hasta la saciedad. Supongo que me pondré el vídeo de Rada para repasarlo o algo. Gente, me la saco. Se viene noji. Ya casi está, ¿eh? La noji del texto, que no me acuerdo cómo va. Vale. A ver si un solo directo se pasa la run. Hombre, Okina, obviamente. Me refiero, en un solo directo me puedo hacer la run solo 2 veces. Obviamente con más gente se puede hacer la run en un directo. Pero porque yo sé jugar. Si no sabes jugar, obviamente te va a costar un huevo. Ya está, por favor. Tengo que hablar con Emma ya. ¿Y Emma? ¿Mochek? Ahí está. Hola. El emote. Ay, pero ¿por qué le doy la calabaza? Uy, pero bueno. No confíes tanto, ya que el boss te puede matar a los compadres y quedarte solo contra el boss con dificultad aumentada. Y el jefe en plan bromita. Kidna. Mamada. ¿Qué? Kidna, no es por fardar de mis habilidades, pero me refiero. Cuando me he jugado los mismos jefes 800 veces, dudo mucho que me pueda llegar a morir. A no ser que haga... A no ser que haga... Existen excepciones, por ejemplo. Que no haga al... No haga la primera fase del mono con la movida, o no haga el chis del búho bien. Clip, gracias. Existen excepciones, pero el 90% de los bosses, muy complicado sería. Hostia, me está llamando mi compa David. Un momento, tenemos un problema, ¿eh? Hola. ¿Está? Dime. ¿Estás en casa? ¿Eso no haces en casa? Luego salgo. ¿Luego a qué hora? En un ratito. Estoy acabando una partida. ¿David? Me ha colgado. Tremendo. Haz una no-hit con los ojos vendados. Hombre, a ver. Me refiero, hay extremos. Pero el resto de bosses yo creo que me los podría hacer sin perder. Aunque fuera yo solo. Me refiero a Genichiro, podría.
por ejemplo. Ya, es que el puto niño que no se calla, tú, la noji del texto. Vale, me ha dicho piedra, o sea que me piro. Porque me ha dicho... Amigo, tengo piedras en los riñones. Y yo, venga, hasta luego, un saludo, crack. Me las piro, ¿qué te parece? Yelman, adiós, master. Bien, llegamos a la Inmortal. Bueno, hemos llegado ya a la Inmortal con el Wu antes, pero bueno. A ver si me acuerdo cómo hacer estas cosas. Sobre todo lo de hoy es... Quiero repasar cómo salía cada cosa, porque quiero volver a darle a... Quiero volver a darle a la Inmortal de verdad. Pero eso. Creo que he hecho bien la noji del texto, creo. Cuando se agarra del pecho se la tapa y quien le da la voz es una actriz. Ya. La actriz, ¿sabes quién también tiene actrices de doblaje que son mujeres? Luffy, Naruto, Goku. Es un niño y está confirmado. Lo que pasa es que a los niños muchas veces les dan voz de doblaje chicas porque tienen la voz más aguda. Y ya está. ¿Qué pasa, Omar? ¿Cómo estás? Me pillas un poco regular hoy, pero bueno, ¿qué tal todo, man? ¿Tenía que usar petardos en esta pelea? Me dio muerto para tener los de Frieren, pero te han quedado muy bien, ¿eh? Yo les he echado un ojo y muy, muy bien. Salieron bien, sí. Me han gustado un montón, la verdad. Significa que tú también tienes una actriz de voz. Efectivamente. Lo has entendido. ¡Ah, te has ido gente del staff! ¡Ole, qué god! Yo tampoco he visto el cap de hoy. Es que entended. He estado fuera todo el día, he llegado a casa para hacerme una run del Sekiro porque tenía mucho mono. Y ahora me tendré que volver a ir. Si no quiero que mis amigos me crucifijen. La verdad. A ver... Espero acordarme de cómo hacer esta pelea. Lo he visto, Kina, por el color de Bonnie, ¿no? También te digo, loco, el color de Bonnie fue azul siempre. A mí no me vengas con putísimas gilipolleces porque en el FNAF 1 ya era azul. Vale, sí, son dos Yasa. Vale. Está bueno el cap de hoy. Parece que tengo un bastante buen nivel. Sí, yo he disfrutado un montón. Al menos los cuatro primeros caps los he disfrutado un montón. En plan, es que se ve como todo tan bonito, tan bien hecho. La banda sonora es de puta película. Y eso es así. Y mola un montón. Y como que, en plan... Esa melancolía, esa nostalgia está tan bien transmitida. Yo en el capítulo 4, con todo el tema de la muerte, tuve una crisis existencial. En plan, literalmente me hice bolita pensando en la muerte. Mira que hacía tiempo que no me pasaba. Pero joder, Frieren, la puta madre. Venga, va, a ver si me acuerdo cómo se hace esto. Uy, creo que el Yasa no era aún. No importa. No tendría que haber hecho eso, pero bueno, me la pela. ¿Dónde te has ido, maestro? Thank you.
Creo que he gastado más confeti del que me tocaba, pero bueno. Es solo uno, ¿verdad? No dos. Bueno, un bloque está bien. Es la monja de verdad, Rimuru. La del principio es su sombra. Es Akamega Kill. Tremenda obra maestra, Omar. Pero temita, temita. Renta Girlfriend. Esa era, efectivamente. Dios, me queda un cap para acabar la temporada de Renta Girlfriend. Y ya me ya dice mucho de tu obra cuando en el pleno clímax tus capítulos son... En plan, me daba una pereza verlos aburridos as fuck. Y muy pepegas, la verdad. ¿Cómo se llama el anime? Pero el de esta banda sonora es Akamega Kill, de verdad. Omar, es Akamega Kill. ¡Ah, me deslicé! Ah, no me habías escuchado, vale, vale. Es que igual pensabas que te lo estaba diciendo en broma o algo. Pero sí, sí, eso. Ah, me hundí. ¡Garcías! No, gente, murió la run. Vortis, por favor. Es que hoy no me puedes recrear. O sea, a ver, realmente puedes, pero entiende que hoy es Pepega Day. Ah, pensaba. Ah, la cae a kill. Ah, todo eso fue el mismo man, en serio. Hostia, no tenía ni zorra. Jugaste el Resurrection. ¿Qué es eso, Vortis? ¿Me lo recuerdas? Estaría guapo, Kina, estaría guapo. Este de flexeo, no, es para pillar los yasas. Es un fisicoculturista amateur, joder, jódeme más. Va, pues para mí Ansatsu es increíble. No, no me esperaba que justo me dijeras que era el mismo director de Akame. Esa no me la vi venir. Me cagué. ¿Cómo se hace tan rápido? A mí no me hizo lo chocarse tan rápido. Se llaman truquitos de no-hitter. Trucazo. Me cagué, la verdad. Por cierto, se me oye flojo o algo. Lo digo porque me estaba toqueteando el micro. Joder, qué mal suena esta frase. Por saber si tengo que volver a subirlo o algo, yo qué sé. ¿Qué hacer? Explica. Pues fácil. Tú caes, le tiras unos petardos, un ataque y hasta solo un ataque y se choca contra la pared. De nada. Ronaldinho Soxer. Yo te escucho borracho, ¿tú crees? A ver, el pescado de los cojones. Ah, vale. Si me toca no me cuenta como golpe, menos mal.
Casi me ve, ¿eh? ¡Ah! Vale, ahora es cuando su cara cruce esto, suspiramos. Ah, nice. Es que no os hacéis una idea de lo que me apetecía jugar al Sekiro, ¿eh? Dios mío de mi vida. Las ganas que tenía, tú. Tengo que comprarme algo por ahí. Creo que no, ¿no? Creo que ya no tengo que comprarme nada más. Había algún momento en el que tenía que comprarme emblemas, creo. ¿Es esto cierto, Vortis? ¿Me puede usted un mínimo de recuerdamiento? Me he pegado la inventada de mi vida ahí. Ya no tengo que comprar nada. Tremendo. Gracias. ¿Y para el dragón? No era nada. No, no es nada tampoco porque es un boss con gimmick. Simplemente tener la espada mortal y ya está. Dudo mucho que en el dragón tenga que tirarme un Yasa o algo. ¡Allá va, monstruo! Joder, se me ha acabado el random ahí al fondo. Se parece a un escenario famoso. Joder, qué ganas tengo de jugar a Sekiro. Pues la verdad es que justo cuando me... En plan, bueno, lo he dicho antes, pero justo cuando me he pirado estaba con... Yo qué sé. Con 6 amigas. Literalmente estaba con las pibas. ¡Ay, qué bien se lo está pasando mesado de fiesta hoy! Mesado por dentro. Joder, qué ganas de jugar una no-hit. Dios, qué ganas de jugar al Sekiro. Literalmente se volvió canon. Increíble. Me han golpeado los puteros estos. Cómo se nota que hoy no es mi día, ¿eh? Pongan el banger. ¡Uy! ¡Ay! ¿Cuándo tenía que golpearlo? Ah, cuando me hacía el barrido, creo. ¿Enlazamos dos o qué? Sí. Tremendo boss, lo sé. Es boss truco, literal.
Bostruco. Vamos, coño. Es que encima es larga la pelea. Menos mal que hay musiquita. Esa es la más rápida. ¿Y el tip dónde está? No veo el tip, Bortis. Ah, muy pronto. Es lo que hay. Hacia los lados más cerca de él. Pues no lo entendí. Puto. O sea que corra hacia la izquierda del todo y enganche los tres rayitos juntos. O algo así. A ver. Esto era... brocheta, creo. Ah, no, corte. Ah, no, es que aún no ha convulsionado. Bordis, ya sé que no es difícil. Al que le cuesta hoy es a mí. ¡Coño, una puta mosca! Dale, flaco, convulsiona. Gracias. Esto era un brocheta. Era... dos. Vale. Ya está, ¿no? Nunca sabré enlazarme ahí. Pero anda que no queda bien, el final de la canción. Anda que no queda bien. Ni hecho a propósito. Tiriri, 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 tiriri. Toca, Santi. Aquí creo que ya está todo. En teoría no tengo que subirme nada más. Mejora de ataque. Vamos a por Santi Ugu y vamos a la Hacienda Girata. ¿Dónde era esto? Aquí. ¿Dónde está el mono? Doble mono, Yasa confeti, dejarme caer, golpear hasta que estague. Dos golpes, espada mortal. Salto a la derecha, dos espadas mortales aéreas. Para pam. Se acabó. Al revés. Ahora sí. Por ahí. Ya, y aquí nada más hablaba muy bien de él, la verdad.
Lo que pasa es que ahora mismo a corto plazo no lo tengo en mi lista de jueguitos que quiero jugar pronto, la verdad. Vale, está el macaco abajo. Oye, como muy impecable, ¿no? O sea, no es difícil, pero... La he liado un montón de veces aquí. Wicked. Creo que esto no hacía falta, pero bueno. No, no hacía falta. Lo vi, Omar. Es que también te digo, vaya timing tuvo mi putísimo colega, ¿eh? Porque... Literalmente el mismo día que salieron toda la putísima movida de mapa y tal, el cabrón va y publica el vídeo como el favorito de mapa. Y ese iba a ocurrir, la verdad. Estaba claro. Pero joder, tú. Las cosas están muy mal, ¿eh? Y es por eso que yo, en plan, que se agradece algo que se nota el cariño como Free Eren. La verdad. No puede ser más alejado de la realidad, ya. Ya, Kinda, es que muchas movidas yo también, ¿eh? Muchas cosas yo también. No sé si voy a estar. Bueno, yo he de decir que el último capítulo me ha gustado un montón, ¿eh? En plan, me moló la peleita y el plot también. Entonces, yo creo que ya estamos. Pero es movida personal mía eso. ¡Ay, no tengo la puta campana! ¡Hostia, la campana, tú! En el 13 se pone interesante. Se marcaron el cross game, ¿eh? ¿Qué tal el pick de cross game? ¡Ya casi se pone bueno! Te falta un cap, ¿eh? En el 43 se pone bueno, confía. Por el 15, que llevamos 11. Bueno, a mí el último capítulo me ha molado un montón ya. Entonces, bien. Mi hermano salió el manga, pero bueno. El otro día se lo dije, porque mi hermano me llevaba diciendo: ¡buah, tengo un montón de ganas de todo lo que pasa en Shibuya! No sé qué ganas de que empiece. Yo cuando veo a Itadori pegarse con un puto saltamontes, bro. ¿This? Que cuando me baitearon con el romcom ese del primer cap, dije: ah, ya entiendo por qué a la gente le gusta Shibuya. Shibuya siempre fue un romcom. Pero luego resulta que no. Yo, joder. La puta madre. Está para allá, ¿no? La campanita. Mis tres cosas también. Grande, man, grande. El platinito rico, ¿eh? Seguirnos un Souls. Eso también, vaya. Es de From Software, pero no es un Souls-like. El Armored Core es de From Software y no es un Souls-like. Hostia, ya la ha liado. Bi. Esta es buena energía, pero se nota lo que están sufriendo también. Indudablemente me hace pensar en cómo sería si tuviera más tiempo. Ya, a ver, eso es obvio. Eso es obvio, pero... Cable esta semana no ha tenido como... momentos raros como pudieron haber tenido, sobre todo el capítulo del saltamonte fue muy raro, y luego vi no sé qué movida por Twitter de eso y tal, y Pascual, y yo lo sigo considerando Souls. Pues que no es un Souls,
considéralo lo que quieras, pero no es un Souls. Simplemente eso. Nosotros te damos la info. Tú ya luego haces lo que quieras. La ignoras si quieres. Es tu movida personal, vaya. ¿Te imaginas si mapa quiebra y se disuelve? Sí ha tenido. Ya depende de cuánto te importan esas weas. Pues no sé. Yo al menos... También te digo. Sé de animación... Seguramente el 5% de lo que sabes tú, Omar. Entonces... Desde el punto de vista de alguien que no tiene ni zorra... No he visto... nada que cante tanto. Pero bueno, por eso más que nada. Yo disfruté. Dejando los elementos de reprejar las builds y los números, seguir es un Souls-like que se apoya en la acción y el ritmo de los combates como nunca antes había hecho en el género. Pero es que no es un Souls-like. Yo no puedo elegir subirme destreza. No tengo atributos que elegir subir en el Sekiro, por ejemplo. Casi igual toco transfóbico. ¿Otra vez? Sales un poco más cerca, anda. Es que no tengo ni zorra de... Sinceramente, no me acuerdo de esta ruta. No sé ni por dónde tengo que bajar. Pero bueno, confiaremos en el poder de la amistad y el amor. Hola. Uy. Cada uno lo suyo, pero si pues, sabes, puedes inferir mucho sobre la revolución. Eso es obvio, claro. Yo lo estoy disfrutando, pero no quita que diga... No quita el hecho de que yo sé que la producción está en llamas. Y es en plan, la puta madre mapa. Pero bueno. Ha llegado al nivel de que yo conozco a mucha gente que trabaja en los episodios. No, si cualquier día de estos meten a Speedy a trabajar en Jujutsu. Ya yo me levantaré y aplaudiré. Sí, me contó el otro día que hizo unos cortes para Musoku. Qué grande, man. Las condiciones son esas de terror. No, si ya solo falta ver... Solo hace falta ver a la gente de Twitter para que te hagas una idea. De que... la peor pesadilla. ¿Cuántas oraciones? Que no sé cuántos. Bueno, no tengo ni zorra aquí, la verdad, ahora mismo. No sé cómo debatir. Te puedo decir que sí. Y tú te quedas contento porque te he dicho que sí y yo digo sí. La verdad es que no sé qué decirte. ¡Eh, güey! Y salió la oveja. Si Speedy quería poder trabajar en Jujutsu. Nada. Speedy le tiene miedo al éxito. Y a la explotación. Lo entiendo, la verdad. A mí también me pasaría. ¿Quién quisiera trabajar con mapa? Ese es el punto. Dios, estoy muy pepega. Mejor que se quede en el anime del pederast. ¿Ha salido ya algún cap de eso? Porque he visto en Mal que tiene como un 6 de nota. Y es en plan, rompió el internet. Speedy siempre lo dijo. Iba a romper el internet para Mal. Tuvo razón. Coño, me han visto. Hola. Genial. Sin fallos, ¿eh? ¿Habéis visto? Ah.
Hoy salió el 2, tremendo. Pero no le des tanto. Uy, se me fue el guachín. Ah, cole. Un animador francés que trabajó en el CAO de esta semana tuvo 4 horas para entregar más de una docena de cortes. El mismo tuvo que hacer trabajo de reclutamiento para que ayudan a terminar a tiempo. Es que es duro, ¿eh? Pero todo esto ha pasado porque el mapa sigue siendo la putita de Aniplex. O es también por todo lo que leí de que pasó gente a Conche Sumare y toda esta movida. La puta madre. Mafa no está con Aniplex. Perdón, lo siento muchísimo. A la puta Aniplex es a One Pictures. Vale, perfecto. Ah, eso es fake news. Es que como se le dio tanta bola, pensaba que era verdad. A todo esto nos queda Isin. Se viene la pepegación. Uy. Se me tira el man. No se ha tirado. No. Hoy no, Ortiz. La semana que viene, si quieres. En este caso, uso corto, veo más gente haciendo eco de eso. No me felicidades para que estén así de mal. A ver. Es cierto que le ha dado bola, pero claro. Al igual que él, mucha gente tampoco sabe de dónde sale la info. ¡Tojo! En plan, yo tampoco sabría de qué fuente puedo fiarme. Bueno, yo sí, de ti, por ejemplo. Pero fuente oficial ni zorra. No, yo tampoco, es la primera vez que escucho de Tojo, vaya. Es el dueño, lideran el comité. No. Tojo y mapa. Y, a ver, lo de mapa ya lleva un tiempo siendo de cachondeo, me refiero. Ya es hora de que, yo qué sé, tío, alguien en el gobierno de Japón vaya ahí y les haga así. Y les diga, espabilad, cracks. Perdón, sé que mis argumentos son una puta mierda, pero... entiendan mi condición. Dentro de mi mundo ideal tiene sentido. Mapa está usando el mismo equipo para hacer Conche Sumare y Jutsu. ¿Pero qué hacen? ¿Cómo que el mismo equipo? ¿Qué están haciendo? Será por gente la que contratar. Los mismos directores y animadores, los mismos productores, oficinas. Es verdad, Omar. Porque Portis me dijo. Le estaba diciendo yo. Estábamos comentando el otro día de que. En visto lo visto con todas las producciones. El anime va a haber un momento en que va a quebrar. Y me contó Portis que. De hecho. Ya estaba empezando por no sé qué de unos impuestos raros en Japón y movidas del estilo. Discurso cada uno por año. Oh. ¡Hostia, que no es por aquí! Bueno, me la pela. Vortis, en mi mente fue así. Eso era todo peor, genial.
se va a hundir más. Casi lo mismo. En Epic se han despedido de tantas personas, 10% de la empresa. ¿Estos qué hacen también? Ya que contaban las empresas con la compañía literalmente el creador de Fall Guys. ¿Tan mal les va Epic Games? Ganen menos como freelancers. Y mapa depende de freelancers. Perfecto. Se nos va mapa. Vuela alto. ¿Qué hora es? Son las 11 casi, va. A ver si puedo hacerme leasing en 10 minutitos. Solo les van a pegar menos. Y eso será peor para todos realmente, ¿no? Me refiero, sus condiciones ya son malas a día de hoy. Pero tal vez. Es que la puta madre. Bueno, me acuerdo, tío. A ver, un momento. Geni 3, Yasa, antes de entrar. La pyme paga mortal, vale. Y si me tiro uno de confeti, voy con el Yasa de antes. Un golpe correr. Y el otro Yasa me lo tiro en la segunda fase, creo, ¿no? Super icono general. ¡Hostia, qué mapa! Dios, ya ni me acordaba. Es verdad que Mapa había hecho una peli original. Tampoco es que me apetezca verla, ni nada por el estilo, pero bueno. $500k en taquilla. No cubre ni el presupuesto de la peli. Mapa verdaderamente se convirtió en el Pepega. Yo sí le tengo ganas. Es que yo no sé ni de qué va. Yo metía la musiquita ya aquí. O empezaba con Isin. No, yo metí la musiquita ya aquí. A disfrutar del banger. Ya, yo me pregunto lo mismo. No me subió el daño de los monos. ¡Bien! No me subió el daño de los monos. ¿Se ha sido bien, Mortis? Vale, no le pillo el timing. No me he tirado. Ya sé.
¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! Bueno, Fist Strike por lo menos. Hola, alto. Y ahora el nombre del juego. Tremendo, la verdad. A ver, no ha estado tan mal. Para no haberlo hecho en meses. Un despistito de spamear y lo del rayo porque soy tontísimo. Pero oye, yo no lo he visto mal, ¿eh? Estoy preparado para sacarme la gente. La semana que viene sale. A ver. Mapas más inmediatos, así que esto de verdad podría pasarles factura. No ganan mucho con Kenshu Musumare. Eso es verdad. Perdieron dinero con la peli. No va muy bien eso últimamente. Con Jujutsu perderán porque no lideran el comité. Tienen que invertir un montón para terminarlo a tiempo. Todo fracaso para Mapa, ¿eh? Puta madre. Todo problema de creativo 2.0, parte del dinero de Fornite lleva al desarrollo del juego. El resto para otros proyectos, ahora con el creativo deben pagar los creadores de mapas. ¿En serio? Que pierda más que ganar. No lo quitan ya que están convencidos de que va a ser el futuro de Fornite y que les hará ganar más dinero en el futuro. Hombre, pero de ahí a despedir a tu gente, man. Pues viene el Sekiro. ¿Qué queréis que os diga? He hecho bien huyendo de la fiesta para jugar al Sekiro. Uf, me apetecía un montón, la verdad. Ya, es que es en plan, amigo, un mínimo de amor a tu trabajo, que sé que te gusta mucho el dinero y tal, pero, man, ¿qué cuesta? Si haces las cosas bien. No, el del opresor del escudo no lo he visto. He visto el de Mahou Tsukai, porque le habéis dado bola en Sakuga Latam. Y está guapardo, la verdad, de Mahou Tsukai. Hay mucha vibe a Madoka, ¿eh? Pero el del opresor no lo he visto. Ya, literal, acá te mandas dos cagadas seguidas y te echan, literal. ¿Ha salido hoy? Pues ni idea, es que hoy no estaba en casa. Me están insultando por algún lado. Están tratando de revivir la serie. Sí. Que lo sigan intentando. Yo no voy a volver. Le metí un drop después del primer capítulo de la segunda temporada que dije, ¿cómo coño tuve los huevos gordos de verme la primera temporada de esta cosa? Y dije, ni de broma, chaval. Ya pueden currarse el opening todo lo que quieran, pero me da una pereza. Factores. Me da una pereza. No sé si porque la primera tempo me pillaría en plan adolescente guay. Tampoco la recuerdo tan mal. Pero vi el inicio de la segunda y dije, No. Yo por aquí no paso. Por dos. Es que no sé. Fue muy raro, en verdad. Le pasó a un montón de gente. Ni idea. He entrado a My Anime List porque estamos hablando de anime. La segunda temporada del Sombras está en un 8,79. Así me gusta. El AOTI que nos merecemos. Si tienes un fetiche por tener un ejemplo de esclavas, tal vez le haces. Seguramente.
El Sombras es otro drop. Yo entiendo que con el Sombras es muy personal porque lo que brilla es la comedia, pero yo me pego una panzada a reír. Yo es que me río muchísimo. Pero claro, el humor ya es subjetivo completamente. Igual, no sé si lo vi en algún hilo de Sakuga Latam, pero en la primera temporada del Sombras no había como un man que se tanqueó como todo el capítulo el solo, o algo así era. Sombras, es que en el primer capítulo... En el primer capítulo hay una escena, nada más empezar, que me hace un montón de gracia, que es estar el Sombras ahí sentado todo edgy y dice, huelo. Y luego están todas las miguitas que empiezan a oler su sobaco, tirar desodorante y luego dice, el peligro. Es tan sencillo y me hace tanta gracia porque soy imbécil. Sí, es que me hace muchísima gracia, no puedo. Sí fue el Sombras, ok. Lo que me da coraje es que le dan full tiempo a la producción, pero se ve feo igual. Es que aquí ya es personal. Porque yo el Sombras no lo veo tan feo. De hecho, me gustan los diseños de personaje. Pero bueno. Ya es mi movida de mi mundo subjetivo, eso. Claro, mejor que tengan tiempo que no, obviamente. No sé, a mí me hace un montón de gracia, la verdad. Pero bueno, así está la escena del Animu. La semana que viene más Sekiro. Y yo creo que llegó el momento de, a partir de la semana que viene, revivir como mínimo el domingo de Sekiro. Que reviva. Y si algún día entre semana apetece, pues le damos entre semana también. Pero ya va siendo hora. Es una serie exitosa para promover un poco ese tipo de producción, claro. Aunque no estén haciendo la obra magna de la industria del anime, por lo menos con que tengan unos tiempos mínimamente un poco sanos, ojalá se promuevan un poco a otros estudios. Porque ya no es solo lo de MAPPA. Lo de ZOM 100 es un cachondeo gordo. Y lo de Nier, ni te cuento. Nos vemos en 2024. ¿Quién iba haciendo las cosas bien hace cuánto y nadie les copia? Joder, uy, verás. Gente, han venido a por mí. Un momento. Falsa alarma, es mi hermano. Un momento. No, Kinda, o sea, me tengo que pirar. Me está buscando la gente. La gente en mi pueblo está diciendo, ¿dónde está Mesado? Y yo... Sekiro, Sekiro, Sekiro. ¿Sabes que el presidente de MAPPA dijo una vez en una entrevista que apuntan a ser como Kyoani? Me quiero inmolar. Yo quiero ser como tú, pero voy a hacerlo a mi manera. Hostia, es muy pepega, ¿eh?
Es que imagínate, ¿eh? Imagínate que en 10 años MAPPA es el nuevo Kyoani. Yo diría que... ¡Buah! ¡Qué cosas, eh! La sangre explotadora la lleva dentro, ¿eh? El estudio que hace cualquier cosa. Yo desde lo de Shingeki me quedé tan rayado con lo de MAPPA. En fin. Ellos mismos se sobreexplotan. Les va el sadomaso, ¿eh? Les va el sadomaso importantemente. Ni modo. ¿Cómo está la escena, eh? ¿Cómo está la escena? Pero bueno, mira Frieren. Aún se puede tener fe. Aún hay un mínimo de fe. Claro, mucha cosa mal, pero bueno. Yo tengo fe. Hombre, Chospi, ¿qué tal? Puta madre, que me tengo que ir ya casi. Chospi. Bueno, ahora no estoy... Estoy un poco recuperado, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, my lady? Yo, ¿qué pasa? Es un segundo para que lo escuche Chospi. Ya sé lo que es. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevo. Esta noche he tenido insomnio. En plan, me tumbé. me tumbao a dormir. Portis de mierda. Me he tumbado a dormir a las 2 de la mañana esta noche y me ha dado un ataque de insomnio que hasta las 5 de la mañana no me he podido dormir. Y como a las 4:40 antes de casi dormirme, he entrado a Twitter para ver si leyendo un rato me entraba algo de sueño. Un montón de tweets. ¡Vamos, Boca! ¡Boca, ganador! No sé qué, no sé cuántos. Y yo pensé... Chospi, XD... Porque le ibais dando bola en el chat de Ortiz. Como instantáneo. Boca. Ay. ¿Tienes 2 minutos para qué? Venga, va, que me volveré a pirar. No creo que lo haga muy largo esta noche. Boca, yo te amo. Pensaste en mí antes de dormirte. Pues si lo pones así. Si lo pones así. Puede ser. ¿Qué es DLH? No sé, man. Igual otro día, ni idea. Boca, yo te amo. Ah, destripando la historia, coño. Buah, está guapo destripando la historia, en verdad, ¿eh? Soy los sueños húmedos de Mesado. Menos mal que no. Si alguna vez tengo un sueño húmedo en el que sale el nombre de Chospi, me voy a asustar. Uno nuevo. Si te parece bien, lo vemos el domingo, Kidna. Ya que el domingo voy a venir como Fulver Animu. Ya que estamos de paso, me veo el videito este y hacemos el pack completo. Si te parece bien, claro. A mí estripando la historia es algo que me gusta. Me veo un montón de vídeos que están muy guays. Pero prefiero verlo el dominguito, que va a ser como full día de... De guachear cosas, pues guacheamos también destripando la historia ya de paso. Puede estar chido, puede estar chido. Y ahora me las piro. Antes que me bombardeen. El de Spider-Man. ¿Hay un destripando la historia de Spider-Man o algo?
Ah, ¿en serio? Coño, pues habrá que verlo. No lo sabía que había uno. Lo podemos ver también el domingo, ¿eh? Muy viejo. Y de Batman, lul. Me piro al gimnasio, sí. Yo me piraré ahora también en nada por ahí. Así que nada, Bortis. Que vaya bien, man. Aprovecha para ponerte mamadísimo. Y piensa en PowerPoints muchísimo. No veo, man. Gracias por pasarte. Y por la rayecita. Se me cuida, man. Podemos ver a R. Praige. Podemos ver a alguno, en verdad. Bueno, hace un montón que no voy estripando la historia, apetece. El domingo podemos ver un par de videitos y vemos los animes que tenemos. Tenemos que ver Urusei, tenemos que ver Funky no Terror. Y tenemos que ver Heike Monogatari. Así que guay. Pues bandoleros, me las piro yo también. Que me está buscando mi gente. Que me ha desaparecido durante casi 3 horas para jugar al Sekiro, en verdad. Así que nada, nos vemos dominguito para la visualización de cosas. Y me voy a seguir tomando gin tonics como un putísimo animal. Gente. Yo siempre sucio. Efectivamente, Kinda, efectivamente. Muchísimas gracias por pasarse. Estuvo bonito. La semana que viene oficialmente vuelven los dominguitos de No Hit. Así que ahí tendremos nuestro rinconcito para hablar de la vida y nuestras movidas. Así que nada, Borti, muchas gracias por la recita. Rupros, gracias por la recita. Borti, digo Deku, hola. Y gente, muchas gracias por pasarse en el día de hoy. Estuvo de tremendo de improvisado. Se les quiere muchísimo, banda. Nos vemos próximamente con más y mejor. Se me cuida muchísimo. ¡Ale! ¡Chao!